¿Y si California fuera un país? Es la tierra de Hollywood, la de los sueños que se hacen realidad, y alberga Silicon Valley, la capital mundial de la innovación tecnológica. Si fuera un país, hoy California sería la sexta economía del mundo. Su economía creció 4.1% en 2015, superando rápidamente a la de Brasil y la de Francia, con lo que ascendió de ser la octava a ser la sexta mayor economía del mundo. California también se ha convertido en una máquina productora de trabajos. Generó más empleos que Texas y Florida combinados, estados que son el segundo y el tercero más poblado de Estados Unidos respectivamente, y además es el hogar de 4 de las 10 mayores empresas del mundo, incluyendo a Apple y Google. A partir del 2010, el gobernador demócrata Jerry Brown encabezó la recuperación económica de California tras su crisis fiscal, con una medida aparentemente efectiva en el corto plazo, pero insostenible y de consecuencias letales en el largo plazo. En 2012, cuando el déficit fiscal del estado llegaba a los 15 mil millones de dólares, le aumentó los impuestos a los ricos. Los votantes californianos aprobaron en noviembre de ese año un aumento de 13.3% del impuesto estatal de renta a los ciudadanos con un ingreso anual superior a los 250 mil dólares, la tasa más alta del país, junto con un alza en el impuesto a las ventas. 5 años después, la región sigue creciendo casi el doble de rápido que el resto del país, pero cuidado, estas medidas antiliberales tarde o temprano conducirán al desastre, con empresarios cansados de las altas cargas impositivas que se irán con su dinero a otra parte, reduciendo la vitalidad económica de California. Ya en 2015, el gigante petrolero Oxy, que llevaba cerca de un siglo basado en Los Ángeles, anunció que mudaba su sede a Houston, Texas. Si California se vuelve un país independiente, su mejor espejo sería el de Suecia. En 1950, Suecia era de los países más ricos del mundo y tenía un 19% de gasto público. A partir de los años 70, el gasto público subió hasta el 60%, lo que hizo que el crecimiento se estancase y que hubiese una gran crisis en los 90. Para el año 2000, solo una de las 50 compañías más grandes de Suecia había sido fundada después de 1970. Y desde el 75 hasta el 2000, la renta per cápita del país subió solo un 43%, muy poco comparado a Estados Unidos, que creció 72%, o al resto de Europa, que creció 64%. Todo esto pasó cuando en el año 1970 Suecia era el cuarto país más rico de la OCDE en renta per cápita. Para el año 2000, Suecia estaba en el puesto 14. Suecia se vio obligado a cambiar el modelo de su estado de bienestar con reformas modernizadoras a partir de los años 90 para evitar un desastre económico. Los cambios en Suecia se basaron en la responsabilidad pública en vez de la gestión pública, el pluralismo en vez del monopolio y la libertad de elección en vez de la asignación administrativa. Si California desea que el sueño californiano no se convierta en pesadilla dentro de un par de décadas, debe entender que los países escandinavos no son más prósperos porque pagan muchos impuestos y porque tienen un alto gasto público. Su secreto es que saben compensar esa carga con una amplísima libertad económica, un gasto público eficiente y unas cuentas públicas prudentes. Así que para que la República de California sea viable y próspera, se debe dar un cambio de timón en ese sentido, tal y como Suecia lo tuvo que hacer. ¿Y a ti te gustaría vivir en una California independiente? Déjanos tus comentarios y suscríbete si te pareció interesante este video. Así podré seguir haciendo más videos parecidos. Por favor, dale pulgar arriba y nos vemos pronto.